De Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Reunidos en este templo parroquial, vamos a celebrar la Santa Misa por el alma de nuestro hermano difunto, Cruz Uropeque Atencio, que hace una semana ha partido a la casa del Padre. Ofrece esta misa sus hijos, Roy, Alex, Erika, Vanessa, Shirley y Tania Uropeque Becerra. También recordamos a su esposa que ha partido el 13 de agosto por su enfermedad. Arrepentidos, rezamos, yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas nos hagas participar de los bienes del cielo. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasamos
a la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios nos encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre al mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el final. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Contestamos. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar. Baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Todos, bendito el Señor, mi roca. Caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya. Allá queremos llegar, aleluya, para las almas ganar, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de los discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, ser ejecutado, resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos recordando el salmo que nosotros empezamos diciendo después de cada antífona. El bendito el Señor, mi roca. Queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús, sin lugar a dudas es todavía muy reciente la partida de nuestro hermano Cruz Urupeque Atencio, hace una semana,
sin lugar a dudas, es todavía muy sentida, pues nosotros somos seres con sentimiento, estamos acostumbrados con las personas con las que vivimos, más aún se juega en el papel de padre o madre o parte de la familia. Nos es muy difícil tan pronto olvidar, de enterrarlo y decir que ya no pasó. Los sentimientos realmente de ausencia, de lejanía, de la partida, sentidos realmente con sufrimiento quizás en los seres queridos, más aún en los hijos. Peor aún cuando un papá o una mamá parte, cómo se queda uno, como abandonado, como solo. Pero sin embargo, Dios está con nosotros. No queremos decir que nunca hubo muerte, que nadie va a morir. Sabemos que todo el mundo a su debido tiempo vamos a partir. No sabemos el día y la hora, pero pues bueno, no es tan apresurado las muertes como ahora. Justamente por esta situación del COVID-19, muchos hermanos han sido apresurados en su partida. Es decir, no estaba en el presupuesto. No debía ser así. Pero por la pandemia muchos hermanos han tenido que partir improvisadamente, antes de tiempo. Esto es lo que realmente sentimos. Pero sin embargo, no nos queda otra que ya murieron, ya partieron, no más volverán. Pero para nosotros los que creemos, la muerte no es el final, no es el término, sino la muerte es un paso de este mundo material, de este mundo finito a lo infinito, al reino nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. De este mundo a veces lleno de lágrimas, de sufrimientos y trabajos y sufrimientos, a la casa del Padre, donde habrá felicidad plena, alegría permanente. Por eso, sin lugar a dudas, aunque nos duele su partida y todavía no estamos resignados del todo, pero sin embargo en el Señor decimos, ¿no? Si mi padre y mi madre han partido, pero dice Dios, yo nunca te abandonaré. Es decir, Dios está con nosotros, Dios está con sus hijos, Dios está presente. Él hará el papel de padre a madre y hará sentir su amor. Igualmente los familiares que son fraternos y solidarios. De modo que al orar recordamos, porque siempre estarán en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo en sus seres queridos. Pero a la vez también ya lo veremos como ángeles que desde el cielo los cuidarán con sus orientaciones adecuadas, con sus consejos que a través de Dios o de ángeles recibirán. Por lo que se refiere a la lectura, nos dice, todo tiene su tiempo. Pero cada uno tiene su tiempo, es cierto, pero nosotros debemos saber utilizar nuestro tiempo de una manera adecuada. No malgastar nuestro tiempo, no ser irresponsables, sino más bien el tiempo que vivimos tenemos que gastarlo de una manera adecuada, con sentido responsable, con sentido también como hijo de Dios. Por eso dice, un tiempo de nacer, un tiempo de crecer, un tiempo de reproducirse, un tiempo para morir. Todo si tienes tu, todo pasa. Por eso nosotros, este tiempo que vivimos, tenemos que tener mucho cuidado de esta pandemia y ser responsables con los que nos indican los médicos, la ciencia médica, y utilizar los tiempos con esa responsabilidad, con esos protectores adecuadamente, ¿no? No es tiempo tampoco para temer, es tiempo también para trabajar, es tiempo para realizarnos, es tiempo también para tener cuidado. Por otra parte, el Evangelio, cuando Jesús está predicando, después de predicar por varios vuelos, se sienta con sus amigos más íntimos, los profetas, y les pregunta dos cosas. Uno, a ver, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué habla? Ellos dicen, ¿no? Unos que Juan Bautista, otros que Elías, alguien que ha resucitado.
Eso dice la gente, pero Jesús nuevamente pregunta a ellos de una manera más íntima. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Esto es una persona más personal, más íntima. Ellos dialogan, conversan, y en nombre de los doce, Simón Pedro levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Hace la profesión de fe, que Jesús es el Mesías, que nada ya se tiene que esperar. Ha llegado ya el nuevo cielo y la nueva tierra. El reino empieza a inaugurarse. Ciertamente, en un primer momento dicen, lo prohíbe, ¿no? No digas eso, no es todo triunfalismo. Recuerden que el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser rechazado, ejecutado, pero resucitará el tercer día, es decir, el triunfo final. Y Cristo, de hecho, resucitó y está vivo y está presente. Así nosotros también, nosotros podemos escuchar muchas cosas en el mundo, ¿no? El mundo del consumismo nos dice, come, bebe, emborracha, es todo, ya, gózalo, porque no hay nada más que gozar en el mundo. Pronto pasa y no vas a gozar. Otros dicen, no, rezar, ir a la misa, cumplir los mandamientos, no tiene sentido, ¿para qué? Es una pérdida de tiempo. Otros dicen, no, Dios ha muerto y no es necesario, ya no es útil. Sin embargo, nosotros, ante todos los comentarios que hace el mundo, ¿qué decimos? Para nosotros los que somos bautizados, nosotros que estamos orando por un hermano difunto, nosotros tenemos que tener esa firmeza. Para mí, Cristo Jesús es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios presente. Tengo que mantenerme fiel a mis principios, fidelidad a mi bautizo, fidelidad a Dios, a la Virgen María, a la Iglesia, porque la Iglesia somos nosotros. Y Dios está con nosotros. De modo que cuando profesamos así, sin lugar a dudas tenemos fe y confianza. De acuerdo a esa fe y confianza, Dios va a obrar maravillas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Porque haremos todo lo posible y lo imposible Dios lo hará. Y así seremos felices. Vamos a presentar ahora nuestras oraciones por la Iglesia, por el mundo, por nosotros. De primera instancia pidamos por la Iglesia universal, para que haya paz, amor y vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos también por el alma por quien estamos orando en esta Santa Misa, Cruz Curupeque Atencio, que ha partido hace semana a la casa del Padre, y su esposa, que también 13 de agosto partió a la casa del Padre. Que ellos estén ya en el reino de los cielos, gozando de la compañía de los ángeles. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos también por sus hijos que ofrecen esta Eucaristía: Roy, Alex, Erika, Vanessa, Shirley y Tania Urupeque Becerra. Que ahora ellos, día tras día, resignando de la partida de su padre, sean más responsables en su vida personal, en su vida también solidaria, y también para salir con una vida con sentido, hacer cosas útiles y, dando gracias a su Padre, ser personas provechosas. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por los familiares, amigos, conocidos que participan de esta Eucaristía, para que también al orar por estos hermanos difuntos prometan también velar por sus hijos, acompañar a ellos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todas las personas que necesitan de nuestra oración, los enfermos, los que están presos, los que tienen también sufrimientos internos, para que Dios a cada uno le conceda gracias abundantes en salud, en vida, en sanación. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre Santo, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos
a la liturgia de la Eucaristía. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y Señor, en manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra, que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo demos al Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Todavía peregrinos en nuestro cuerpo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, con los ángeles, con los santos, cantamos el himno de tu gloria. Cantamos el santo.
Santo eres en verdad, Padre, por eso te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo, la sangre de tu Hijo, lleno del Espíritu Santo, formemos en Cristo obtener siempre su ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Lino, al orden episcopal, los presbíteros, diáconos, a todo tu pueblo redimido por ti. Atiende los deseos, súplicas de esta familia que has congregado en torno a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. El día de hoy de tu Hijo Cruz Uropeque Atencio, que hace una semana ha partido de este mundo a tu presencia. A cuantos murieron en tu amistad como su esposa, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, como Padre, sabe nuestras necesidades materiales o espirituales. Cristo Jesús, que es Redentor nuestro, que día tras día está presente en nuestras vidas, escucha siempre nuestras oraciones que le presentamos y nos da no todo lo que pedimos quizás, pero lo que más necesitamos.
igualmente día tras día, obrando milagros en nuestra vida personal o familiar. Por eso, con un corazón agradecido por lo mucho que hace Dios en nuestra vida, ahora rezamos la oración que Él mismo nos lo ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo de paz mientras cantamos Canto del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor ingrato, te ofendí, infiel te fui. Confieso mi maldad, contrito ya perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu También vamos a pedir a María, Madre Nuestra, que se interceda por su hijo difunto, Cruz Uropeque Atencio, que como buena madre siempre lo tenga en la compañía de los santos. Igualmente también vamos a pedir que nuestra buena madre proteja a todos sus hijos, Roy, Alex, Erika, Vanessa, Shirley, Tania. Igualmente también nos libre de todo mal, de todo peligro a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Terminamos nuestra celebración eucarística cantando canto de despedida.